Hola, muy buenas noches. Efectivamente, las autoridades arrestaron de este restaurante a una pareja, presuntamente por cargos de tráfico humano y esclavitud de menores. Doralicia Valle y Melvin Estrada estuvieron bajo la mira de las autoridades por varias semanas, presuntamente por haber tratado a una niña como mercancía humana y posteriormente esclavizándola lo que se alega es que fue la señora valle pagó para que se trajera a la niña de una manera clandestina aquí a los estados unidos desde el salvador sin embargo para ana margarita dueña de un negocio ubicado al lado del restaurante costa del sol en pacoima y quien dice conoce bien a la pareja implicada esto es más que una injusticia pues según nos cuenta alicia valle estaba haciendo una enorme labor de caridad con la niña la niña de nueve años fue violada la mamá la prostituyó porque ella es una prostituta en el salvador. El reporte oficial indica que Alicia Valle y Melvin Estrada están detenidos y tienen derecho a salir bajo fianza fijada en 175 mil dólares cada uno y que los cargos de esclavitud infantil pudieran haber estado pasando desde hace ya un largo tiempo. Y por dos años, según se alega aquí en los cargos criminales, fue obligada a trabajar forzosamente en el restaurante. Algo que Ana Margarita... No lo ve de la misma manera. Lo que pasa es que ellos piensan de que porque estaba ahí estaba trabajando. Como dato adicional, las autoridades confirmaron que de ser encontrados culpables, esta pareja enfrentaría hasta 12 años en una prisión estatal. Por el momento, ese es mi reporte. En Pacoima, José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Ahora regresamos con ustedes al estudio.